Nos ponemos de pie para profesar con alegría nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. Hermanos, con plena confianza en nuestro Padre misericordioso, que siempre nos escucha, le presentamos nuestras plegarias, repitiendo todos juntos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Señor, te pedimos por la salud del Papa Francisco, sacerdotes y fieles de la Iglesia, como también, Dios Padre bendito, te ofrecemos el proceso de escucha y diálogo de la sinodalidad que expresa la identidad de la Iglesia. Como pueblo de Dios, Señor, que la luz de Cristo y gracia divina del Espíritu Santo sea quien guíe la asamblea de pastores y laicos con fe y fidelidad, para bien de tu pueblo, católicos cristianos. Con María oremos. Ven, Espíritu Santo, ven. Señor, te pedimos por la paz en el Medio Oriente, por el cese del fuego y las armas, por las familias que han perdido a sus seres queridos, la pobreza, el hambre. Señor, que tu gracia divina se manifieste en la paz, el perdón y la reconciliación entre las naciones en conflicto y puedan encontrar el consuelo e iniciar una nueva vida en el anuncio del Evangelio. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Padre bueno, te presentamos a nuestros jóvenes, que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine en la fe, para que puedan construir un templo santo, amor, paz y esperanza para el mundo. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Señor, acoge a tus hijos aquí presente, en su problema personal, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, dolor de los padres por sus hijos. Concédenos, Señor, el don de discernimiento, fortaleza, perseverar en la palabra de Dios y en la oración con fe. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Señor, Dios único y perfecto, te encomendamos a tus hijos, gobernantes en nuestro país, por los que ejercen responsabilidad de las tareas por definir y desarrollar en el ámbito laboral, salud y educación, para bien de todos, equidad y justicia. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre Divino, te ofrecemos el descanso eterno de nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, hermanos espirituales y también nuestros sacerdotes, en especial Padre Cipriano, párroco de nuestra parroquia, nuestro sacerdote y amigo Padre Harry y muchos sacerdotes. Señor, tú conoces sus nombres, para ellos y para todos tus hijos que han partido al reino de los cielos. Que brille la luz perpetua, con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Mi Dios, nos unimos en oración por nuestros hermanos, almas del purgatorio. Dígnate, Señor, liberarlos de sus penas y dolores, para que pronto gocen, reciban la remisión de sus pecados y alcancen tu misericordia. Con María oremos. Ven Espíritu Santo, ven. Tu Señor, que puede ser esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tomen
asiento, queridos hermanos, y presentamos ahora las ofrendas del Señor. Padre Santo, tus hijos con fe te enviamos por escrito nuestras necesidades personales. Creemos y confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, amparo. Creemos que tú vas a hacer la obra según tu voluntad. Gracias, Señor. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos del vino y el pan, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Padre Dios, manifiéstate con tu gracia divina. Toca en nuestro corazón para ofrecerte nuestra vida y trabajo, que tú mismo, Señor, nos regalaste y hoy en acción de gracia te lo devolvemos, como ayuda fraterna y un acto de generosidad. Y lo hacemos cantando. Oh,
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te alabamos. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, alabado te bendecimos.